bueno, es nuestra conclusión más importante. Para el Condel solo es efectivo si tiene si se asocia a una marca, porque si no al final es contenido gratuito, ¿no? En este sentido es contenido que se asocia a la marca Sabadell. Este tono y este discurso de confianza nos ha permitido ser directos con temas que en principio no lo permiten. Hablar de cambio de forma directa es complicadísimo. Bueno, en resumen, 5 cosas de Branded Content. El Branded Content es eficaz. Es una eficaz manera de conseguir valores, es una eficaz manera de conseguir notoriedad, es una eficaz manera de construir diferencias, es una eficaz manera de difundir de forma gratuita y es una eficaz manera de captar, de vender. Yo quería cerrar, ¿tengo 3 minutos o no? No. ¿Sí? Quería poneros un ejemplo de algo que creo que te pasa más a la vez y que va muy en línea también a Branded Content, en una cosa muy distinta, pero creo que me entra pena por la excepcionalidad de. Así como en todas estas actuaciones, detrás de una inversión en medios importante. Y difícilmente, sí que hay mucha viralización, pero sobre todo hay mucha también inversión, evidentemente. Tenemos un ejemplo de una cosa que hicimos en Sabadell, en la Plaza del Pueblo, para celebrar nuestro 100 aniversario. Y se ha convertido en el vídeo, en los top 20 vídeos publicitarios más vistos del año pasado a nivel mundial. Sin hacer una inversión detrás. Yo creo que es otra fórmula y un gran aprendizaje también, porque descubrimos que el poder de la viralización y el hecho de que la gente perciba que es veraz, que es real y que ha trasladado la marca a nivel mundial y ha tenido una repercusión del todo inesperada. Creo que si tenemos 3 minutos,